Fin de espacio publicitario. Inconexión abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Conexión Show. Es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad, con la conducción de Ale Peñalba, por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Sí, seguimos unos días más haciendo el esfuerzo de estar a distancia, de estar remotos. No es lo mismo desde ya, el clima de la radio, el micrófono, ahí el cara a cara con Mika Suchuchinsky, que está del otro lado. Pero bueno, son días que requieren mucha responsabilidad, mucho cuidado, y la verdad es que en ese sentido todos nosotros, dentro de Conexión Abierta, estamos tratando de hacer el mayor de los esfuerzos para ayudar a que esta ola que está tan alta empiece a bajar de a poquito. Pero de todas maneras tenemos todo el espíritu para hacer el programa hoy, con la pila que requiere este momento, ¿no? Así que les doy la bienvenida, los espero para compartir muchas notas con muchos temas muy lindos, haciendo conexión con las cosas que nos hacen bien, como siempre les digo, el arte, el espectáculo, la cultura, los viajes, la salud y muchos temas más. Así que ya mismo estamos arrancando con Mika Suchuchinsky del otro lado, con Flor García, que nos dejó una música divina, con Javier Pensic ahí en pleno proceso de recuperación, y yo que soy Ale Peñalba, dándole la bienvenida a Alexia. Quiero hacer el desafío, Alexia, de pronunciar bien el apellido. Muy bien, me parece espectacular. A ver, lo dije bien. Keglevich, bueno, está ahí. Más o menos bien, faltó el acento. El Keglevich. Acento está en la primera... Húngaro. Húngaro, muy bien, sí señora. Bueno, húngaro-croata. Húngaro-croata. ¿Conoces la tierra de tu padre, de tus orígenes? Sí, por supuesto que conocí Hungría primero, y este año hice un road trip por todo Croacia que me encantó, que fui a ver los... Es un lugar bellísimo, ¿no? En estos últimos años han hecho un trabajo en materia de turismo de difusión, con el foco puesto en su cultura. Exactamente, culturalmente es espectacular. Es uno de los países nuevos después de la caída de la cortina de hierro, así que todavía el tema del turismo es poco, pero se puso muy de moda por Dubrovnik, ¿no? Y todas las costas del mar, que son espectaculares. Sí, unas bellezas naturales extraordinarias, además. Las islas increíbles, sí. Increíbles. La verdad es que es uno de esos destinos que hay que poner en el mapa, no dejarlo pasar, porque uno cuando se hace el mapa de Europa quizás está un poco atrasado, ¿no? Es un mapa que tiene, qué sé yo, 3 décadas de atraso, y hay muchos lugares que se instalaron. Y ahora te diría que comparativamente con los típicos lugares, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia, Croacia es la mitad de precio, ¿no? También. Claro, eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar, me parece que a nivel económico es muy competitivo en este momento. Muy competitivo. Y de una calidez enorme, porque estuve en una oportunidad en una acción de prensa de la Embajada de Turismo, creo que es aquí en la Argentina, ¿no?
no sé exactamente el organismo, pero lo que destacaba la gente que sí había en algún momento viajado, es esto de un lugar de mucha calidez, de mucha seguridad, que para nosotros es un valor enorme, ir a un lugar donde vos podés circular y transitar tranquilo. Totalmente, Ale, la verdad es que son países, nosotros estamos muy mal acostumbrados, lamentablemente, ¿no? Pero Croacia es un país muy sufrido, ¿no? Fíjate que es uno de los países, es el país europeo con una guerra más cercana, o sea, Bosnia, Serbia, Croacia está en el centro de Europa y tiene una guerra que vivieron todas las personas que hoy vos caminás y están ahí, o sea, tiene 20 años la guerra, 30 años, perdón, y es un pueblo muy sufrido, con mucha, digamos, si se quiere decir, una grieta entre la gente joven que es paz y amor, ¿no? Y la gente que de generación X, por decir, ¿no? Que generación que vivió la guerra, que perdió familiares en la guerra, que hubo mucha injusticia, mucho abuso, obviamente. Entonces, hay mucha grieta interna, pero generacional. Sin embargo, te diría que para el turista son un amor y reciben al turista con mucha gratitud también, ¿no? Porque obviamente el ingreso de divisas ahí hizo que el país haya levantado mucho, ¿eh? Quizás justamente por eso, ¿no? El haber pasado cosas tan duras hace que haya una enorme valoración del trabajo, un respeto enorme por el esfuerzo, por la dedicación. Lo veíamos en el Mundial, yo recuerdo, ¿no? Claro, cuando fue la presidenta misma a ver el partido. Cuando todos estábamos asombrados por el desempeño, por la jerarquía con la que había participado ese equipo y con el espíritu de equipo. Así que, bueno, nos enganchamos hablando de esto, pero sí. Aprovechemos, que es súper interesante, pero aprovechemos el tiempo primero para la noticia, ¿viste? Pirámide invertida, vayamos a la noticia. Vos sos una gran conocedora, una experta de las más respetadas, creo que en el mundo entero, ¿no? En materia de asistencia al viajero, que es tan importante a la hora de emprender un viaje. Pero después una línea de tu vida, porque también es apasionante. Así que vamos en orden. No quiero despedirte sin contar un poquito ese camino que habla también de esto, ¿no? De los ancestros, del esfuerzo, de las tradiciones. Del ADN, ¿no? Del ADN resiliente, te diría yo, ¿no? Sí. Fíjate que, sí, vengo de ahí, húngara croata. Fíjate que cuando fui ahora en este viaje a Croacia me enteré, ¿no? Que tenía... Yo tuve una bisabuela, Dora Pejasevich, que fue desterrada de Croacia y enterrada, o sea, no en el mausoleo de la familia, sino por ser mujer disruptiva, que se separó en esa época, a fin del 1800, y además era una gran compositora, ¿no? Ah, bueno, que ahí hay compositores tan, Bela Bartok, que me viene a la cabeza, ¿no? Para empezar... No, es increíble, yo no lo sabía, y fue, bueno, fuimos al pueblo natal de la familia, y bueno, fuimos al mausoleo, y todos los guías turísticos, digamos, que conocían nuestro apellido, y por supuesto decían, vino la familia que fundó el pueblo, ¿no? Y todos los que estaban en el pueblo trabajaban para la familia. Se cruzó los dedos porque estaba apasionante la conversación. Ahí está, ahí se nos desconectó un chiquitín, pero sí, pero volviste. ¿Dónde quedó mi historia? La historia del pueblo, ¿no? La gente que había trabajado, llegaron hasta entonces, el mausoleo. Te estaba contando del ADN, ¿no? Me enteré que tengo una bisabuela totalmente disruptiva, súper resiliente, porque en esa época era una rebelde porque no se casó, y además... fue una gran compositora, pero como era mujer y se salió, digamos, del protocolo de la nobleza, ¿no? Nosotros teníamos título noble, la enterraron por fuera del mausoleo de la familia, ¿no? A ese nivel, ¿no? Qué notable, ¿no? ¿Qué es eso? Creo que esas historias van a empezar a emerger y a ser revalorizadas. En algún momento eran motivo para esto, ¿no? Para ser desterrados. Y en este momento las mujeres, y creo que también los hombres jóvenes y nuestros hijos, varones, más chicos, están recuperando esto, ¿no? El valor
de emprender, de trabajar codo a codo, de la igualdad de derechos y oportunidades en la medida de tus capacidades. Exactamente, ¿no? De la meritocracia y no del género, ¿no? Digo yo. Tal cual. O sea, a mí siempre me hacían entrevistas, ¿no? Entonces me decían cuando era CEO, cuando era mi ex vida, ¿no? Ahora soy Alexia sí. Gimbel, digo yo, ¿no? Claro, eras Alexia D, pero ahora sos Alexia. Exactamente, Alexia. Y entonces había muchos periodistas que me decían, ay, Alexia, ¿cómo haces para tener un balance, un equilibrio entre tu vida de madre, ¿no? Y familiar con tu gran responsabilidad? Yo decía, ¿por qué me hacen a mí estas preguntas? Si yo fuese un hombre, jamás me harían esta pregunta. Jamás. Entonces empezamos, y ¿sabes qué? Es cultural también, porque inclusive nosotras mismas, ¿no? Empezamos a tomar y aceptar este preconcepto que culturalmente, obviamente, tiene 5.000 años, ¿no? Es paso a paso, yo creo que todo va a ir decantando, pero de a poco estamos cada vez más enfocadas, y enfocados todos, ¿no? Porque me parece que es colectivo, en transformar estos micromachismos, porque estos son pequeños detalles de la vida cotidiana que hasta hace algunos años eran totalmente naturalizados, y sin embargo hoy no. A una mujer se lo preguntan, a un hombre no, y seguramente también muchos de esos padres que están trabajando con responsabilidades son padres ocupados de sus hijos, totalmente, preocupados por sus hijos. Entonces, no, es como doble, ¿no? El prejuicio. Realmente yo veo nuestros hijos ahora, hombres o mujeres, realmente, yo tengo dos hijas mujeres y no se les ocurre pensar en desigualdad entre géneros, absolutamente. O sea, todo para ellas, o sea, hay una sola generación en el medio y la verdad que hemos avanzado muchísimo en esta última generación, ¿no? Muchísimo. Por suerte. Pensemos por en suerte. Nuestras... Sí, sí. Pensemos, Alexia, abuelas, yo te presento. ¿No? Claro, no hay que irse tan lejos, es la vida claro, nuestra de hace un par de años, ¿no? Y contada en primera persona por nuestras abuelas, probablemente, totalmente, y quizás también hasta nuestras madres. Y que nosotros mismos lo vivimos, ¿no? Nosotros mismos vivimos esto, lo vivimos, yo lo vivencié. No tenemos que olvidarnos y tenemos que trabajar para que cada día el cambio sea más consolidado. Y hablando de eso, vos has hecho mucho, ¿no? por la industria del turismo, y este es un momento donde viajar seguro es imprescindible, siempre lo fue, porque salir al mundo sin ningún tipo de cuidado y de certeza, de protección, es un riesgo, ¿no? El aventurero va a suerte y verdad, pero ahora más que nunca. Mira, 34 años hace que trabajo en la misma industria, ¿no? Entonces, he visto absolutamente de todo, la evolución o tal vez a veces la involución, ¿no? Porque también la industria involucionó en algún aspecto. Hoy nos encontramos que la pandemia concientizó más que nunca a los viajeros, porque hasta hace 2 años atrás, yo te aseguro, Alejandra, que el 80% de los millennials viajaba así. Decían, yo de ninguna manera me voy a gastar 10, 20, 30, 40, lo que sea, porque a mí no me va a pasar nada. Contrariamente, cuando uno tiene hijos, ¿no? Especialmente en este sí, te lo remarco, las mujeres, con el afán y con la naturalidad de protección, son más conscientes y adquirían el producto por una cuestión de protección a los hijos, pero no a uno mismo, ¿no? Y por supuesto, viajeros de mayor edad, más experimentados, más sensibles hacia el tema de salud, también eran bastante conscientes, pero la realidad es que en un promedio, América Latina, la penetración del producto de seguros de viaje o de asistencia viajera era no más de un 30%, una locura. Sí, es un poco. Y la gente después se encontraba con los problemas realmente que pueden ser banales o muy preocupantes o muy hasta de riesgo de vida, definitivamente. No solo, no, o sea, culturas diferentes, idiomas diferentes, no saber a dónde concurrir, no saber qué hacer, estar desamparado, estar solo, estar con realmente un problema de salud. Pasó en Jericó, Acuara, Brasil. Mira. Un tema de salud de mi marido que afortunadamente se resolvió, pero que podría haber sido gravísimo, fatal.
Y la verdad es que es una situación desesperante. Mirá, es desesperante. Es desesperante. No, en el momento que salió del quirófano, cuando realmente ya se había resuelto el problema, me dieron a mí también un tranquilizante y creo que dormí 14 horas porque yo hacía 5 días que no dormía. Claro. Y cuando pisamos suelo argentino después de ya 10 días recuperado, qué sé yo, quedó en la historia el tema. Sentís que estás en casa, volvés a respirar. Exactamente. Entonces, volviendo un poco a esto que yo amo y que lo hice toda mi vida y que atendía a viajeras como vos, como tu marido, como cientos de miles, una de las cosas que justamente donde más hago hincapié es esto de la asistencia emocional, del soporte emocional, porque vos no eras la que tenías el problema, era tu marido, pero vos estabas tan mal como tu marido, solo que de alguna manera, ¿sí?, ponías todo tu foco de atención en tu marido, por razones obvias, no sé qué le pasó, pero puedo imaginarme, ¿no?, en estar hablando con un médico que sale de la operación y te está hablando en portugués, que vos no estás entendiendo muy bien de lo que están hablando. Exactamente. Entonces, todo esto que genera una situación terrible. Lo que pasa es que la gente no tiene conciencia y pasa mucho más seguido de lo que la gente cree, ¿no? Mucho más seguido. Tengo cientos de miles de casos para contarte, pero también es cierto que hay mucha gente que viaja y que no le pasa nada. Entonces, claro, pero es azaroso. Es totalmente azaroso y uno tiene la falsa idea que te vas de vacaciones y tenés garantizada la felicidad, la salud, el buen clima, etcétera, por esos 15 días que te fuiste. Y la verdad es que no es así. Y el COVID vino a demostrarnos que esto de, bueno, somos... insuperables, ¿no?, somos invulnerables, y qué sé yo, quedó totalmente en el olvido. Por eso es interesante esto que justamente estás en este momento anunciando, ¿no?, que es nuevito, es fresquito, recién salido del horno, el PAX. Correcto. Assistance. Sí, señora, PAX, que tiene lo que el nombre significa, ¿no?, en el ambiente de viajes. Alejandra, vos sabés muy bien que PAX es pasajero, y al mismo tiempo PAX es paz en latín. O sea, el nombre tiene mucho que ver con esto de que te demos paz cuando viajas, ¿no? Una de las cosas que yo odiaba siempre es, qué bueno tener un servicio de asistencia al viajero, ojalá no lo tenga que usar. Y esto es tremendo, porque justamente en PAX lo que estamos tratando de hacer, o buscamos, es que te acompañe y te dé paz desde el momento que lo estás adquiriendo. Sabés que te estamos acompañando, y no necesariamente tiene que ser porque tuviste un problema grave y tu marido tuvo una intervención quirúrgica en Brasil, sino que te estoy acompañando ahora, asesorándote con todos los PCR que tenés que hacer antes de entrar de viaje en algún país, en el sistema de vacunación. Te estoy dando y te estoy acompañando. Mi impronta acá es, yo quiero ser una empresa de corazón grande, y una empresa de corazón grande no tiene letra chica. Claro. Entonces, no me importa qué tipo de producto y cobertura sacaste. Yo te acompaño y te voy a solucionar y voy a hacer que tu viaje sea mucho más en paz. Vos tenés que estar en paz por el solo hecho de estar con PAX Assistance, ¿no? Eso realmente es muy importante. Yo creo que ahí, bueno, las mujeres que somos un poco las que hemos históricamente estado a cargo de la industria del cuidado, cada vez más los hombres, inculcarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos por ahí más millennials, que no son gastos. Me parece que esto es algo que no hay que interpretar como un gasto, sino como una inversión. Y justamente, como una inversión, como una garantía. Es una garantía de que tu viaje que planeaste durante tanto tiempo no se te arruine. Mira, hay un ejemplo que yo me encanta decir. Uno se va a la ruta y no se le ocurre salir a la ruta sin la rueda de auxilio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vos no estás permanentemente pensando, uy, voy a pinchar, por suerte, no, espero no pinchar esto. Vos ya estás tranquila. Vos subiste a la ruta y no se te ocurre ir sin rueda de auxilio. En tu auto. Es cultural, ¿no? Me parece que ahí es cultural. Hay que incorporar que si vos te vas al otro lado del mundo o te vas a 3.000 kilómetros al norte, tenés que ir con una cobertura, porque hoy lo exige el COVID, pero además, al margen de esta situación puntual sanitaria.
Es un poco más amplio de eso, Alejandra, porque vos estás, no sé, en Foz de Iguazú, por decirte que estamos cerca, ya tenés otro idioma, puedes tener un problema con tu hotel, necesitas que, no sé, pasó algo con tu equipaje, querés algún tip de viaje, o sea, es mucho más allá de que tengo un problema médico y entonces soluciono el tema del problema médico. No, acompañarte significa que vos estés con alguien que está al lado tuyo. Es como si vos viajases sola y con una amiga, y vos tenés una amiga al lado que vas compartiendo y haciendo que tu viaje sea inclusive más inteligente, ¿no? Porque eso, del otro lado hay alguien experto en viajes. Eso la verdad es que está muy bueno, Alexia. Creo que hay que hacer ese cambio cultural, porque viajar es maravilloso, pero estar acompañado creo que es tan maravilloso como viajar. En todas las circunstancias de la vida, cuando vos tenés alguien en quien confiar, una palabra, un apoyo, una respuesta, alguien que te atiende el teléfono, vas a estar mejor. Es muy desesperante estar lejos y que te ocurran cosas. Cualquiera de las cosas que pueden ocurrir en un viaje. Alexia, la verdad que es un placer hablar con vos. Si tenés ganas, armamos otra, porque creo que hay mucho para hablar. Vos, además de ser una experta en temas de asistencia al viajero, sos una gran conocedora del mundo. Así que si tenés ganas, un día hacemos una especie de bitácora quieras, de viajes. Cuando quieras, hablamos del mundo. Tuve la suerte de viajar por el mundo entero y la verdad es que, aparte, me encanta, soy viajera experta y por eso quiero volcar todo esto de mi conocimiento, no solo en la asistencia, sino hacer una comunidad diferente de viajes y de viajeros para que hagan que sus viajes realmente sean unas experiencias inolvidables. Más allá de que si tuviste o no necesidad o un problema médico o no, que es lo típico. Hoy la pandemia te lo puso frente a tus ojos y mucha gente dice, bueno, como me lo obligan para entrar, lo necesito. Pero culturalmente nosotros tenemos que debemos hacer ese cambio. Tenemos que hacer ese cambio, que no sea una obligación. Estar cuidados, estar acompañados, estar protegidos. Es cuidarse uno mismo. Cuidarse uno mismo. Es saber que cosas pueden suceder. Y qué bueno contar con alguien que te esté acompañando. Sí, y además me parece que esta idea de que uno invierte en un montón de cosas, pero cuando uno invierte en sí mismo es una, no, estoy haciendo un derroche, no es un derroche. Así que, Alexia, te dejo comprometida para hablar la próxima y hablar de las mujeres, las mujeres en el mundo de la empresa. Es cierto, no es una novedad, mucho pero para hablar también. Hay mucho para transitar. Una hora más o menos, Alejandra. Ahí hay mucho para hablar. Alexia, te dejo un abrazo enorme. Decinos redes donde podemos ver todo, porque la idea es facilitar a Instagram, Alexia Keglevich, Instagram Pax Assistance, Twitter Pax Assistance, Alexia Keglevich, soy LinkedIn, que explotó en estos días. La verdad es que, bueno, nada, ahí todo abierto, todo para mostrar. Te dejo un abrazo muy, muy grande. Gracias, un gustazo conocerte, de verdad. Gracias, Alejandro. Un besote enorme y gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Estás escuchando Conexión Show con Ale Peñalba. Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada. Bueno, qué lindo tener tanta presencia de mujeres activas haciendo cosas interesantes. Ahí está Andy, Andrea, a ver si te presento bien, porque con los apellidos a mí me gusta ser muy puntillosa. Amnasari. Amnasari. Amnasari, Amnasari, bien. Bueno, sos artista, no solo te dedicas al arte, sino te dedicas al arte como terapia, y creo que eso es una cosa extraordinaria. Hay que incorporar que hay que hacerse, ¿no?, ese cambio en la cabeza de que una terapia a la que podemos recurrir muy, muy fácil es el arte. Sí, verdaderamente. Sí, y lo hemos, se ha descubierto
ya hace varias décadas atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, ya lo han visto en Europa, en Estados Unidos, tratando de recuperar la palabra no verbal de los soldados que venían con tanto trauma. Entonces, ahora va llegando a un poquito más. Pero fíjate todo el camino que tuvo que hacer, ¿no? Ese concepto, pero sin lugar a dudas es así. No significa que te vayas a convertir en un artista profesional, que tengas que dejar tus obligaciones, que tengas que tener un talento extraordinario, simplemente exorcizar cosas a través de diferentes disciplinas artísticas. Sí, al contrario, en verdad, la persona que está dispuesta a llevar adelante una sesión de arteterapia, su obra en sí no es la que importa, sino el proceso. Ese proceso que lo conecta a través de expresiones creativas con su propio reconocimiento, sus propias emociones y sus necesidades, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el exterior, sino al contrario, bucear en lo interno. Es una buena invitación, ¿no? Es difícil salir a decidir bucear en uno mismo. Siempre es más fácil mirar, ser espectador que mirarse a sí mismo. Pero es un desafío que hay que tomar y creo que hay que recurrir. Porque a veces cuando uno deja avanzar cosas, después se recurre a terapias que a veces son incluso más... No sé si más difíciles, pero quizás representan una carga mayor, y si agarrás a tiempo las cosas, tenés, me parece, más chances de resolver de manera más amigable. Sí, es una herramienta más, que también, en verdad, la traemos desde pequeñitos, ¿no? Dejamos de dibujar, comenzamos desde chiquititos a expresarnos todo el tiempo, desde la plástica, el canto, el teatro, actuar, títeres. Claro, los chicos no tienen vergüenza. Sí, es cierto. Y así que bueno, es una herramienta más que a veces se va complementando con otras, que logra poner en palabras a veces lo invisible, ¿no? Entonces hacer visible lo invisible es un poco la invitación de este tipo de herramienta como para complementar otras, ¿no? Y justamente es a partir de esto, ¿no? De tener herramientas y de tener vivencias, te convocamos un poco para hablar de esto, ¿no? Para instalar que uno puede contar con el arte como una terapia, no solamente como un pasatiempo, ni como una manera de entretenimiento, de regocijo, cuando sos espectador de un artista. Pero además vos en este momento estás presentando tus propias vivencias, en esas capas que somos todos, ¿no? Nos pasan muchas cosas y está la más visible, lo bien epidérmico, pero después adentro ocurren muchas otras cosas, son muchos cortes. Sí, es cierto. Sí, estamos hasta el 10 de febrero en el Hilton con Cristi Russo, de prensa. Es una genia. Un amor, sí, a través de Galería Imaginario con la curadora Laura Galimberti, que me ha invitado y fue realmente un honor poder mostrar esta expresión, ¿no? Y como bien vos decís, sí, es un poco esto, ¿no? Hacer presente la... A veces uno va pasando por la vida, un poco fue esa experiencia personal, ahí comentaba que entre un montón de vivencias felices que tuve en mi vida, tuve muchas dolorosas, y realmente el arte fue como un camino, y es parte, ¿no? De estas capas es lo que vamos pasando, ¿no? Como las experiencias de vida. Y para mí fue muy sanador poder atravesar este camino, y bueno, y hoy esto, ¿no? Poder compartirlo con los demás y que sí, y que realmente vamos en eso, ¿no? El poder expresar y ir caminando por la vida, amigándonos con todo, ¿no? Con todo lo que ella nos presenta, con lo no tan bueno y con lo bueno, y estas son nuestras capas, nuestras texturas, lo lúcido, claro, de lo oscuro. Es que la vida es eso, ¿no? Uno va caminando y tiene, como hablábamos hace un ratito con Alexia, uno camina y tiene, se va de viaje o camina en la diaria de su vida y cree que las cosas van a salir tal cual están previstas.
Tal cual uno se armó su mapa, su esquema, su schedule, y después la realidad es totalmente diferente. Bueno, y justamente en esta realidad diferente que nos va presentando la vida es cuanto más creativos tenemos que ser. Por eso este ejercicio, ¿no? Viste que a veces uno dice, bueno, yo planeé para que esta etapa de mi vida salga de esta manera y de repente no sale de esa manera. Claro. Y es como, bueno, ¿no? Aludir a este interior y decir, bueno, ¿cómo me manejo? Y a pesar de todo, poder ver lo bueno y ser feliz igual y aunque haya se haya salido de lo, digamos, de lo que uno, de la expectativa que uno tenía, ¿no? Entonces, bueno, Claro. Es como se dice mucho ahora, que es muy cortito al pie, pero muy gráfico, ¿no? Expectativa y realidad. Uno tiene mil expectativas y es legítimo tenerlas, pero después también hay que saber, hay que saber llevar las riendas de la realidad, de tu realidad, porque en definitiva vas a salir mejor parado. Y sí, en la medida que uno vaya, esto, ¿no? Esta cosa, ¿no? Que me pasa mientras pinto y me va pasando, bueno, en este momento, no sé, va esta capa de luz y se viene también esta capa, ¿no? De oscuridad. Y cómo me alejo un poco y puedo mirar que, de todas maneras, aunque yo tenga que convivir con esta capa oscura, de todas maneras surge una ambientación y Claro. una situación de la cual yo puedo disfrutar igual y los demás también. Pero bueno, esto es un proceso, ¿no? Es Sí. muy lindo como lo decís, ¿no? En términos así bien, bien plásticos. Capas oscuras, que las hay, y esas capas recontraluminosas que también nos hacen quienes somos, ¿no? Andy, la verdad es que además me parece buenísimo porque opciones en la ciudad, opciones que incluyen además todo un programa, porque irte a ver la muestra significa irte a un lugar hermoso, entrar, recorrer el lobby, recorrer ese lugar tan lindo que le ganamos a la ciudad, al río en estos últimos años. Así que bueno, decinos dónde están exactamente, recordá todo. Estamos, bueno, en el Hotel Hilton, en el lobby, como bien dijiste. En su momento, bueno, nos acompañó la bodega Simonazzi y Romina Yunta, que en el Instagram pueden ver todo el videíto y ahí van a observar el lugar que me pedís que esté citando. Bueno, y en un entorno de la ciudad de Buenos Aires que realmente es muy lindo. Y bueno, nos alberga tanto a nosotros como a extranjeros que están visitando bastante. Y si la pandemia nos sigue dejando. Y en el mundo es una costumbre muy establecida esto de entrar al lobby, recorrer, aunque no seas pasajero de ese hotel. Entonces, me parece que está bueno. Acá no sé si tenemos tanto ese hábito con alguno de los hoteles grandes, así, súper cinco estrellas que tenemos en el país. Me parece que es una linda, es una alternativa. Interesante para cultivar. Andy, recordá tus redes, así podemos ver lo que pintás. Estuve mirando y me pareció muy, muy, muy bello. Qué linda. Bueno, estoy en Instagram, bueno, también en Facebook, es arroba ammasarii punto art. Y bueno, ahí está toda la info y un poquitito los contenidos, ¿no? Así que muchas gracias por tu espacio, un placer. No, un gusto tenerte, un gusto hablar de tu trabajo puntualmente, pero de cómo el trabajo de cada uno puede impactar en la vida de los otros. Te dejo un beso muy grande y bueno, todos invitados a visitar la muestra. Gracias. Un cariño enorme, Gracias gracias. mil y espero verte, que estés muy bien. Muchas gracias. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría? Conexión Show, una conexión con el ocio y tu tiempo libre. De mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme. Bueno, seguimos adelante en el programa. Lo vemos a Marcos Victorica. Tenés detrás un paisaje de esos que todos tenemos en la cabeza. Y es una belleza verte ahí. Es ficción, es el puente de San Francisco, pero estoy Es aquí en Mar. ficción, pero te digo que parece muy real. Son los cromas que usamos a veces en la tele también, ¿no? Sí, tal cual.
pero se te ve muy bien, estás en Miami. Marcos, te quiero presentar como corresponde. Sos economista, sos argentino, sos uno de esos quizás tantos argentinos que en algún momento decidió dejar el país y se fue a vivir a los Estados Unidos. Y allí empezaste un negocio con el que te fue bien, pero lo que tratamos es de conectar a aquellos que ya les fue bien y que tienen una propuesta con aquellos que están buscando, ¿no?, hacer la conexión de la que habla el programa. Los argentinos siempre estamos mirando qué podemos inventar, porque en nuestro país justamente, si hay algo que le ocurre, es que las cosas son muy, muy inestables, muy a corto plazo. Sí, bueno, varias cosas te puedo decir al respecto. Primero, es cierto, como yo digo, en mi vida anterior era economista. Claro. O sea, vino una segundo capítulo, que está muy bien. No, te lo estoy diciendo en serio, lo digo en broma, pero es en serio. La verdad es que es un cambio de vida enorme, profundo. Y de hecho, entre otras cosas, no sé si vamos a hablar de eso también, pero empecé a escribir libros de ficción, cosa que nunca pensé que podría. Eso no lo sabía. ¿Sabía de esto que vos fuiste y te diste cuenta que podía funcionar como una muy buena herramienta de inversión para los argentinos, que son los condo storage? Sí. Pero no sabía. No, por eso te digo, como vos lo enfocás así, empecemos a hablar desde lo... O sea, desde la experiencia personal. La experiencia personal empieza, como te digo, diciendo, en mi vida anterior fui economista. Quiero decir, ahora... Uno podría decir, inventé un modelo de negocio nuevo. Primera enseñanza que tiene esto es que siempre hay cosas para inventar. Aún en el país más grande del mundo como es este, también hay cosas para inventar. Eso es maravilloso. Eso es el ingenio humano, y ahí creo que los argentinos en eso sí tenemos que darnos un porotito. Te voy a contar una infidencia que no trascienda de vos y yo y de Latinoamérica. Yo hice también otro posto sobre otra cosa, tiene que ver con autos clásicos y yo. Y hace un par de semanas me enteré que me lo copiaron todo y va a salir hecho porque lo copió. Mi primera reacción fue de molestia. Después, un poco empezando con las cosas que tienen que ver con la nueva vida, dije, bueno, ¿qué puedo aprender de todo esto? Una de las cosas que puedo aprender es que, bueno, por ahí uno tiene muy buena idea, pero no tiene en el momento la espalda para hacerla y otro viene y la copia. Ahora, enseguida pensé, qué lindo estar en el club de Armani, Louis Vuitton, Gucci, que son los que son copiados. Claro. Y la verdad es que eso me genera una satisfacción enorme. Y después sí. De eso pensé... Es ver la mitad llena del vaso, ¿no? Exactamente. Y no solamente eso, pensé, bueno, el que lo copia... copió ese modelo, lo que no puede copiar es la creatividad que yo tengo acá. No, claro. Ese es el verdadero capital con el que contamos los humanos, ¿no? Exactamente. Esto, por eso, y el motor que te impulsa. Por eso te cuento esta experiencia, porque cualquiera se amargaría, porque obviamente puse un montón de esfuerzo, de tiempo, de dinero, y decir, me lo copiaron. Y lo primero es amargar. Si te amargas, te quedás viviendo en el pasado. Y la verdad es que uno puede decir, ¿qué me tocó aprender de esto? Y bueno, me tocó aprender todo esto. Y de otro lado, estar muy contento de si sos copiado es porque algo bueno te hiciste o creaste. Porque nadie copia fracasos. Y esto que vos desarrollaste en Estados Unidos, y que a mí me llamaba la atención compartirlo, porque nosotros, no sé con cuánta regularidad lees las noticias de nuestro país, pero por ejemplo, en esta semana estamos hablando del aumento así, de saltos de a 5 pesos en la cotización del dólar. Y la verdad es que uno se proyecta frente al año, ya hay muchos que están volviendo de las vacaciones, se acerca el comienzo de las clases en 3 semanas, uno empieza a pensar en el año y dice, ¿cómo hago para preservar, resguardar un poquitito los ahorros, el esfuerzo del trabajo de todos los días? No, sin duda, y justamente fíjate que, bueno, yendo a lo que yo inventé, evidentemente inventé la posibilidad de entrar a invertir en real estate en Estados Unidos, en un sector que es parte de una industria, desde real estate, como es el storage, que es donde los americanos guardan las cosas. Eso acá, dada la capacidad de económica que hay, y sobre todo dado el crédito, que es la otra fantasía que lamentablemente los argentinos, que venimos siempre castigados con la inflación, con una moneda inestable,
y que por razones, yo diría, más éticas que culturales, no queremos adoptar una moneda estable. Ética me refiero porque cuando vos adoptás una moneda estable no se puede robar más. Y esto es una cosa terrible. No es ideológico, tenés países con moneda estable de derecha, de izquierda, olvídate, no es ideológico. Hay países que han sido de izquierda un tiempo y después de derecha, pero han logrado estabilidad. Tiene que ver con que donde vos tenés una moneda estable no podés robar, y esto obviamente hay gente que no le gusta. Pero a lo que voy es que el crédito es lo que hace el ministro de todo. O sea, la diferencia en gran parte entre Argentina y Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país enorme, pero el crédito, la mitad de Estados Unidos no sería lo que es sin el crédito. Y dado vuelta, Argentina con crédito sería el doble. Entonces, y esto por el lado del crédito de la expansión económica. Del otro lado, lo que vos ponés, el ahorro finalmente es la acumulación de las horas de trabajo de una persona. Entonces, le estás robando parte del trabajo cuando le sacás el ahorro. Entonces, por eso también me pareció importante desde un punto de vista, llamémosle, ético o espiritual o personal, la idea de un producto que le abre la puerta a muchísima gente a poder invertir en Estados Unidos a partir de poco dinero por acá y para allá relativamente también, y entrar en un mercado que si no tendría que tener cientos de miles o millones de dólares. Esa inversión de la que vos hablás arranca más o menos en el orden de los $20,000, corregime si me equivoco. Sí, alrededor de $20,000. Entonces, no tenés que tener 2 millones, 500 mil, a partir de 20 mil, 30 mil, 50 mil, lo que fuera. Y hay mucha gente que está en esa posición. Y claro, otra cosa, que, y otra muy cosa, decepcionada porque sabe que no va a llegar nunca a los 2 millones de dólares y que tiene estos 20 mil y quizás, bueno, tener 25 le cambia la vida dentro de 3, 4 años. Exacto. Pero no tenés dónde ponerla. Exactamente, por lo menos sigue manteniendo esos 25 y se acrecenta un poco su capital. La otra cosa que también es cierta y que tiene que ver con esto es que vos por ahí tenés 300 mil o 400 mil dólares, podés comprar cosas acá, pero el que viene a comprar con 300, 400 mil dólares sin conocer el mercado, probablemente termina comprando un departamento, una casa, que no es la que compró a mejor precio, o sea, terminás pagando un derecho de piso. Entonces, en cambio en esto, como vos comprás una parte de lo que es una industria, aunque tenés un título de propiedad, es como comprar soja, ¿sabés cuánto vale? Además, no hay diferencia en la ubicación, porque en el fondo todos los sectores rinden lo mismo en todo Estados Unidos, porque es como un bono, se arbitra. Claro. Y un país que tiene tanta movilidad, la gente se mueve tanto dentro del país por cuestiones laborales y familiares, están tan acostumbrados a esto que para nosotros es una rareza absoluta, requiere de estos espacios, o sea que es algo que nunca va a dejar de tener demanda y que no se va a depreciar en materia de costo, de valor. El storage es parte de la infraestructura de la economía americana, por eso que vos decís. La economía americana, tanto como necesita aeropuertos o rutas o energía eléctrica, necesita storage. En Estados Unidos se mudan por año, por razones laborales, más de 30 millones de personas. O sea, casi el total de la población argentina, que todos los años se muda por trabajo. Entonces, entre otras cosas, esa gente necesita storage. Entonces, como vos decís, el storage es parte de la infraestructura y a su vez es una industria de consumo masivo. Esto no te lo da ningún otro real estate, porque vos me dirás, los departamentos son de consumo masivo. Sí, los departamentos, pero tu departamento hay 10 personas que lo van a comer. No es un cómodo. En cambio, el storage es una industria commodity. Es como te digo, como comprar soja o una barrita de oro o lo que fuera. Entonces tiene muchas facilidades y mucha transparencia para el que entra sin necesidad de conocer nada. Eso realmente, Marcos, me pareció atractivo a la hora de conversar de esto, porque uno se plantea el año y no todo el mundo tiene ese talento, ese ojo, esa visión para encontrar en negocios, para abrir mercados, pero sí tiene quizás la capacidad de hacer el esfuerzo, de generar ahorros, y tiene el derecho de que ese ahorro rinda y de que no sea robado. Así que la verdad es que, Marcos, me pareció un tema súper interesante. Creo que es además un lugar donde, más allá de las cuestiones ideológicas, hay, desde el punto de vista de la movilidad, mucho para mirar y para aprender, ¿no? La gente que no queda estancada siempre tiene revancha. Pero sin duda, aparte, fíjate que la sociedad americana fundamentalmente es una sociedad de clase media y media baja, no te engañes. O sea, lo que se publicita son los grandes millonarios, pero acá hay casi 400 millones de personas y la economía funciona porque el empleado
el mozo de un bar tiene un Ford nuevo, cero kilómetros, se compra una casa y va al banco y tiene crédito por la casa, y eso es lo que hace mover la economía americana. O sea, es una economía básicamente muy popularizada, muy democrática, muy, muy plana, digamos. Hay muy mucho... que derramó de verdad, a pesar de todas las... Bill Gates y los que tienen, pero esos son muy poquitos, el 99%. Si yo te digo el ingreso medio de una familia americana, obviamente para allá hoy en dólares suena mucho, pero es $50,000 por año, no es nada. Ahora, con esos $50,000 por año, tiene casa propia, tiene dos autos, veranea, a veces tiene una lancha, manda al hijo a la universidad, o sea, le rinde un montón, vive bien, claro. Tiene electronado, o sea, viste, tiene cuatro televisores, necesita storage porque termina comprando más cosas de las que le caben en la casa. De la que puede, claro. Y no gana ni $1,000,000, ni dos, ni nada. Entonces, independientemente de que gobierne un gobierno un poco más de derecha o más de izquierda, da lo mismo. El sistema funciona así. Ese sistema no se altera. Es muy interesante. Marco, ¿dónde pueden conocer más? ¿Dónde pueden investigar, mirá, contactarse y profundizar? Nuestra es invertirbas.com, invertirbas.com. Ahí tienen, hay como tres o cuatro videos explicativos de distintas cosas, hay videos de los edificios que están ahora en venta, hay videos que explican todo, y está como conectarse con nosotros, con cualquiera de la empresa, para cualquier duda. Hay gente nuestra allá también que puede ver personalmente, o sea, está todo. Y más allá de eso, bien, es importante, por lo que empezaste diciendo, por medio tuyo, por medio de la página, como quiera, cualquiera que tenga inquietudes, dudas, quiera saber, independientemente de que no quiera comprar, yo no soy solo un vendedor, soy una persona que aparte le va bien y vende, escribo, otras cosas, pero cualquier duda que se le pueda plantear, con todo gusto estoy a disposición para hablar con cualquiera, aconsejarlo, porque también es cierto... Eso que te da mucha tranquilidad. Para cualquier lado implica mucho coraje, implica pagar derecho de piso, implica estar claro, dispuesto las cosas, y con todo el gusto eso lo comparto con quien quiera. Marcos, y además cuando uno tiene un pequeño ahorro, la verdad es que necesita ponerlo en un lugar que le dé garantías, porque te costó demasiado, no tenés mucho. Próxima, si te parece, hablamos de la ficción. Nos quedó pendiente, pero se nos termina el programa y tengo otra nota más, pero la próxima hablamos de este otro costado que también es interesante, cambiar de vida y empezar a cumplir esos sueños eso que es también la vida. Valen. Te dejo un saludo enorme desde acá, nos vemos pronto. Gracias, igualmente. Gracias por hacerte este rato. Chao. Conexión Show. Voy a poner. Bueno, ahí estamos. Hola Ezequiel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, por suerte? Muy bien, aquí... bueno, me pongo los anteojos para verte mejor, ¿no? Porque yo, la verdad que a corta distancia me cuesta hacer foco. Ezequiel Esquinazi, qué lindo tenerte acá, bienvenido. Yo anticipaba en las redes, hagámonos un ratito para hablar de Brasil. Estamos promediando el verano, la verdad, en Argentina esperemos que sea así, ¿no? Además que el factor sanitario nos permita que, tal como está previsto, el 21 de febrero los chicos puedan volver a la escuela, y ya hay muchos que están soñando con aprovechar lo poquito que queda, o en todo caso planear lo que resta del año. Así que quería charlar un poquito con vos, ¿no? ¿Cómo fue hasta ahora y cómo pensás que va a ser en Pipa y particularmente en estos amigos que nos acompañan, que son los responsables de Morada Dos Ventos? ¿Cómo va? Bueno, Ale, gracias. Buenas primero, también un gusto verte. Y después por ahí, si podemos compartir pantalla, estaría bueno. Dale, a ver si podemos. Más interesante todavía, inclusive, que a ver si lo logramos, ¿no?, a nivel técnico. La verdad es que, a ver, eso lo tenés que hacer vos. Contame mientras tanto. Vos movete tranquilo, tratá de resolverlo. Dame a nivel técnico. No, no hay problema.
A nivel técnico, las cosas son difíciles y yo no soy la persona indicada para ayudarte. Justamente. A ver, vamos a ver, dos segunditos. Yo la estaría compartiendo. No sé, estoy habilitado, si alguien lo maneja. Yo no, lo maneja Mika. Mika Suchuchinsky. Bueno. Mika, si podés, compartilo. Y si no, yo estoy viendo una foto. Cualquier cosa nos dice. Yo ya puse. Ah, me dice Mika que ya se ve. Bárbaro, bueno, entonces. Me dice Mika que ya se ve. Después. Genial. Creo que bueno, esta es una de las cosas maravillosas que tiene la radio, este formato de radio que es visual, ¿no? Es una cosa increíble. Si uno lo piensa en términos de evolución y de transformación, no sé, en 30 años es otro mundo y vos podés estar sosteniendo ese espíritu de la radio, pero al mismo tiempo mostrando de lo que vas a hablar. Totalmente, en 30 meses ya diría es otro mundo. Pero a 30 días. Pero bueno, pasando a lo también que me preguntabas. Sí, tal cual, estamos promediando el verano y bueno, es un buen momento para aprovechar aquellos o aquellas que quizás todavía no fueron a ningún lado y por algún motivo lo fueron posponiendo y dicen, bueno, vamos a irnos antes de que termine el verano. Bueno, es un muy buen momento para pensar en Pipa. Para que se termine el verano nuestro, porque allá es verano. Bueno, prácticamente ahí todo el año, ¿no? es un clima tropical, justamente estaba escribiendo algo al respecto. Que permite, nada, hace calor todo el año, cualquier época del año es perfectamente válida para ir, para estar, para conocer, y aparte cada época tiene su encanto, porque bueno, si uno va ahora, está el clima veraniego, la gente paseando, después viene el carnaval, y fuera de la temporada alta también es genial, porque la temperatura es perfecta, los vuelos son incluso más económicos, está todo un poco más tranquilo, pero siempre con ese clima de vacación permanente que se vive ahí en Pipa, ¿no? Y claro, esa cosa del paraíso. Yo entiendo que hay gente que le gusta el turismo de ciudades, que a mí también me encanta, por supuesto, la montaña también me gusta, pero la verdad es que si uno se imagina una situación paradisíaca, se imagina la playa, por lo menos mayoritariamente. Y es lo que tenemos tal cual incorporado, y la verdad que las playas de Pipa, mira, yo ahora voy a ir compartiendo. A ver, dale. Mientras, a ver. Sos muy groso con esto, Siempre quisimos hacerlo y lo estás haciendo. Bueno, finalmente tenía que llegar. Dame solo un segundo más. Che, qué lindo. Se ven unas panorámicas alucinantes de la ciudad. Se veía también claro, ahí el perímetro de Morada dos Ventos. Las claro, piletas. Ahí tenemos. Ahí tenemos tal cual, tenemos la Morada dos Ventos con las famosas piscinas circulares que están en el medio, uno llega de la playa a la tardecita, mientras se pone el sol, mientras se va haciendo de noche te podés refrescar, hay aguas como las podés ver, algunas un poco más templadas, otras un poco más frescas, entonces uno puede ir cambiando, y se hace de noche, se prenden las luces, y te quedas ahí. Te quedas ahí todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que quieras, agua dulce, después de agua salada, o a y la mañana pileta, te digo, la pileta... playa, o antes de ir. En medio de este jardín tropical, las habitaciones que son bungalows, y bueno, la cuestión casi selvática alrededor, ¿no? Me parece, he soñado, y me gusta mucho la pileta circular, ¿no? Creo que Brasil tiene mucho eso en su arquitectura, los lugares del Caribe, esta cosa, viste, más blanda, es muy hermoso. Che, qué lindo todo lo que se ve. Totalmente. Y ganas, ¿no? Uno sueña con la hamaca paraguaya... Y te acostás ahí, te levantás, volvés, reclinás, ves todo desde ahí, hay unas mesitas también que ahí se ven de atrás, está en la puerta de la habitación, uno va adentro, va afuera, acá se ve un poquito más la posada, y en el fondo se ve con la playa. Pipa, y detrás el mar con esos colores increíbles. Divino. Acá vemos, por ejemplo, alguna de las playas, esta se ve de costado lo que sería la... Raya dos Golfinhos, con los barcos, lanchas que recorren, bueno, una nueva vista del hotel, ahí estoy yo nadando, pero si no lo decías no te reconocía, pero qué envidia, la verdad que qué lindo, y qué lindo lugar que es Pipa, sí. Tiene todavía una escala, tiene una escala pequeña, pero al mismo tiempo con toda la infraestructura para que estés cómodo, y me parece que es como el equilibrio ideal para disfrutar, ¿no? Exactamente. Mira, Pipa lo que tiene es eso, como ya hemos comentado alguna que otra vez, es un pueblo que era un tradicional pueblo de pescadores, que en algún momento fue, digo, entre muchas comillas, descubierto por el turismo internacional. Descubrieron, son
10 kilómetros de playas, playas con delfines, playas con bahías, con acantilados detrás, otras más sin acantilados, algunas que solo se pueden acceder cuando baja la marea, otras frente al pueblo, donde están todos los servicios, se forman piscinas naturales para las embarcaciones para hacer recorridos por el mar, playas como la Playa de Amor, Playa do Amor, donde se hace surf y kite, bueno, se barrena, uno toma algo fresco frente al mar. La verdad que es buenísimo, hay dunas, ahí también se desliza el que quiere por las dunas, por la arena. Y bueno, también para caminar, para salir, es todo muy, muy relajado, nada de la gente demasiado producida, sino que ahí no existen los tacos, uno va, como decían ahí, con Hawái. Listo, nos encanta, yo creo que a Mika Suchuchinsky también le gusta. No tacos, nos olvidamos del maquillaje, nos olvidamos de las cosas que nos marcan todos los días, ¿no? El ruido de las ciudades. Creo que eso es hermoso. Se avecinan los carnavales, se avecina, me dice que sí, claro, Mika, viste, como ya nos conocemos. Yo creo que se avecina el final de nuestro verano, al menos de calendario, pero que eso no marque el ritmo de aquel que todavía no se tomó unos días. Y como me gusta decir siempre, creo que estas pequeñas decisiones que uno toma en su vida en realidad son muy grandes, porque no son gastos, son inversiones que vos haces. Cuando vos te animás a reservar todos los días un puchito, te vas armando la vaquita y en algún momento concretás el sueño, estás cumpliendo con algo que te mereces, que es viajar, que es descansar, que es encontrarte en esos lugares únicos que te van a quedar como vivencias para toda la vida. Ezequiel, la verdad que un hallazgo esto, de mostrarnos todo, te hiciste un laburazo técnico, no, te lo súper agradecemos, nos llevaste un ratito de viaje, y decinos por favor redes para el que todavía no entró lo pueda ver. Dale, mira, es muy, lo más fácil es www.moradosventos.com, moradosventos.com. Ahí se puede conocer un poquito más del hotel, se puede consultar precios, que al margen son altísimamente competitivos para, sí, lo que es Pipa. La posada tiene 9,1% de valoración en Booking, 9,1 sobre 10. Esto lo valora justamente, sí, lo puntean los huéspedes, así que nadie más exigente que quien se hospeda. Qué huésped, y más sincero además. Sí, 9,1. Te digo que más, compramos el viaje. Dale, son solo 12, esto es importante, siempre lo recuerdo, son solamente 12 bungalows, o sea, son 12 habitaciones, 80 metros cuadrados cada una, así que si a alguien le gustó, le interesa, y está pensando en qué hacer antes de que termine, que se apure, porque se agotan, claro. Y casi, mira, te voy haciendo un adelanto, incompleto porque quiero dar la confirmación, pero una primicia, que es que está por lanzar la posada, una promoción especial para los argentinos, justamente previendo o considerando este verano extendido que tienen allá todo el tiempo. Exactamente, que es un verano especial. Buenísimo. Con condiciones especiales. Así que bueno, te voy a avisar a dar los detalles a vos antes que a nadie, porque bueno, lo estamos adelantando. Porque son amigos, claro. Un regalo especial para los argentinos y argentinas que reserven en estos días. O sea, apenas esté, te aviso. Pero lo contamos. Sí, te súper agradecemos, sí, y mira, te invito a que con estas imágenes más lindas, imposible, vamos a tener la pantalla compartida, veamos la playa, soñemos, limpiemos un poco la cabeza, nosotros tenemos que levantar campamento, así que te despido a vos, pero despido el programa en general, no se vayan de Conexión Abierta porque esto sigue. Nos vemos el próximo martes. Auspició este programa. Auspició este segmento. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.